Sometimes my hands are by my side. Then behind my back they hide. Sometimes I wiggle my fingers so. Shake them fast, shake them slow. Sometimes my hands go clap, clap, clap. Then I rest them in my lap. Now they're as quiet as can be because it's story time, you see? Hola amigos, aquí estamos en otro episodio de Cuentos con Amigos de Page Ahead. Yo soy Jessica. A ver, ¿cuál libro vamos a leer hoy? Se llama La Sombrilla Grande. Está escrito por Amy June Bates. ¿Qué ves aquí? ¿La sombrilla de qué color es? ¿Rojo? ¿Y se parece feliz esta sombrilla? ¿Sí? ¡Qué bien! Al lado de la puerta delantera hay una sombrilla. Es grande. Es una sombrilla grande y amistosa. Le gusta ayudar. Le gusta abrir sus brazos a lo ancho. Ahí está abierto. Le encanta dar refugio. ¿Puede ver a los niños debajo de la sombrilla? Sí, hay dos ahí. Le encanta juntar a la gente. Ahí hay dos más. Dos niños más. No importa si eres alta. Esto no es un niño. ¿Sabe algún animal o algo que tiene pies así? ¿Un perro? ¿No? ¿Quizás un pájaro? Un pájaro muy grande. O peludo. O si llevas ropa a cuadrados. No importa cuántas piernas o patas tienes. Mire, ahí debajo de la sombrilla hay pollitos. Aquí. Y más. Ahí está un perrito. Alguna gente se preocupa de que no habrá suficiente espacio bajo la sombrilla grande. Mira esta sombrilla. Enorme. Tantas personas y animales debajo de la sombrilla. Pero lo asombroso es que sí lo hay.
Mire aquí, toda la gente que está debajo de esta sombrilla grande. Y aquí está el sol. Siempre hay espacio. Ahí están todos debajo de la sombrilla. ¿Se parecen felices? Sí, yo creo que sí. Aquí hay un pulpo. ¿Un pulpo? ¿Qué más? Hay gente. Hay una bicicleta. Aquí. Hay una señora vendiendo helado. Qué bien. Y aquí viene el sol. Ya no hay lluvia. Si no está lloviendo, la sombrilla no tiene ningún trabajo, ¿verdad? Ha terminado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Now it's time to say goodbye, say goodbye, say goodbye. Now it's time to say goodbye. I'll see you all next time. Bye-bye. ¿Qué pensaron? ¿Les gustaron? Yo sí. Mi parte favorito era aquí. Cuando había toda la gente aquí debajo, mira. Esto... Ni puedo contar cuántas personas y animales y todo hay debajo de esta sombrilla. Pero qué bien. Bueno, gracias por venir y hasta la próxima vez. Adiós. Thank you.